Montellano. No, I'm not from Montellano. Cangrejo, Tisha. Well, it's the same. It's not the same. No, I don't live in Montellano. I live in Cangrejo. Okay, so let's mute everybody. Cynthia says. Okay, so let's start because we're gonna be here for 20 minutes. Ollie, please. Olivia is here today. She's running around and she wants to see what I'm doing. Okay, well, I don't know if you have gone to the platform today, but in the platform, I left something for you. Let me show you. Look, these meetings is not actually to teach. This is only to explain what we have on the platform, if you have any questions or something. And then if there is something very important that I have to explain, I'm going to explain that to you. So I'm speaking English now, but there will be moments where we will have to go to Spanish to explain certain things, because I'm not focused on teaching English, I'm focused on teaching testing in this subject. So, okay, let me show you. Here we are. I left something for you. If you check here, and this week, which is the last day is today, I know I was late because that was today that I uploaded it. So, I left a little message for you, good morning, and just letting you know that I left the book. Jesus, I hate when this platform does that. Hold on. I left the book for you. This is the course book, PDF, the whole book. So you have to download it, keep it in a safe place because we're going to work with it. Then here we have the first assignment. I might say that you should do it today or tomorrow, because today or tomorrow, because we had a delay. For example, this class is from 10 to 1, as we are going to finish around 10:40 this meeting. You have the time so you can work. You're going to imagine that you are in the classroom right now and that you're going to work with that assignment. So the assignment here is this. You will have to download this file. Look, it says download the file and follow the instructions. So what you're going to do is that you're gonna download it, and let me see something. I'm not going to download it because I have it here. Give me one second. Hold on. One second, let me look for it so I can show it to you. Mm-hmm. Give me a moment here. Okay, wait. Let me see where I put it. Here is, okay, so testing questionnaire. I don't know if you can see that questionnaire. Can you see it? No? Yes. Okay, good. I was not sure. I was not sure. So this is the first assignment. What you're going to do here now, not now, I mean, what you have to do, make sure you write your name, your MAT number, matriculation number, registration number, the way you want to call it. And this is chapter one. This is in the book. This is the chapter one from the book that I left on the platform. So you're gonna look for chapter one, and you will have to answer these questions. So look for the answers. When you finish filling up the answers, what you have to do is you go back to the, hold on. You go back to, give me a second here. Okay, here we are. Oops, give me a moment. I don't know what's going on here.
Okay, so you go back to this place and you know that you just have to select the document. When you go in there, you're gonna see this the same as I'm saying, as I'm seeing, sorry. You click on the document and you're going to look for the file in whatever you have it in your computer or in your telephone. And you just upload it. Muy bien, eh? Oh, you cannot listen. No, muy bien. Lo recomendable es, sería que dejaran un mensajito en el chat, ahí más o menos dejando claro lo que hay que hacer ahí, y nosotros abrimos, porque se entrecorta mucho la comunicación. Oh, okay. Well, Delby, don't worry. Look, I'm actually explaining something that I shouldn't explain, because you have the details in here. Look, you have what you have to do, you download it, you just open the file, and you just put it back on the platform with your name and with your MAP number. And that's it. That's the content for this week. That's when you have to do it today, do it now. This is testing time. I'm not gonna be here for a long time on the video conference, so you can do it. If you cannot do it today, like Matisa, who's far from home, you can, yeah, I see. what you can do is, you can do it tomorrow and you can upload it. Don't lose time, because tomorrow I'm going to upload the next assignment for week June 8th until June 13th. That's the next week that we are going to work, so it's gonna be there. And you don't wanna have a delay. When you work online, you believe that you handle, that you control, but you don't control. If you leave things behind, you're going to have problems at a time. So be careful with that. Now, that's it. That's what I wanted to explain to you. I don't know if you have any questions now, you can ask. This video conference is very short. We don't have a lot of things to talk about right now, because this basically the first day that we're going to start working directly with testing. I know you're going to have many questions when we start designing the exams and all that, but that's gonna be for next occasions. Do you have any questions before we finish this short, brief meeting? No, you see, I like you, you guys. Okay, let me see, there is a message in here. Okay, Samantha says that she doesn't understand anything. Okay, one thing is that you don't understand, or that you cannot hear properly, because there are different things. Where is Samantha? Samantha? Profe, Samantha no está, parece, la profe, dice que se le cayó la llamada. Oh. La llamada se cae a veces, profe. Oh, okay. That's es your que está internet. Entrecortando el sistema. Yeah. Eso depende del internet también. It is your internet connection. You have to... What is it? Do anything. There is no money for buying extra internet. So forget about that. Because my internet is... I see. I can't listen. Yo tengo dos señales aquí potentes y me falla. Mira, la caja... Y tengo otro ahí en la oficina. Esa cajita no sirve. Tú estás preparado. No, pero tengo dos. Si la caja falla, tengo otro. Solo coge señal. Okay, entonces. Te vamos a poner mute, que yo hablo mucho. Entonces, nada, lo vamos a dejar hasta aquí. El trabajo de ustedes. Mira, vamos a estar yendo de inglés a español. Así, yo sé que ustedes entienden todo. Entonces, no hay ningún problema. Entonces... El trabajo de ustedes es ir a la plataforma, chequen lo que hay, trabajenlo entre hoy y mañana, no dejen que el tiempo se le vaya antes, como decimos nosotros, porque cuando uno trabaja online, se le acumula el trabajo y después tú te quitas, y eso es un problema.
Entonces, Alberto, una preguntita. ¿Llenamos en línea y de una vez los reenviamos para atrás? Bueno, yo no sé, porque hoy la plataforma de OIM todavía está en proceso de desarrollo. Y yo tengo un problemita cuando, al momento de escribir en la plataforma. Por eso yo le envié documentos para que ustedes lo bajen, lo llenen. Ah, ya. Ustedes lo llenan, le ponen su nombre y su matrícula y lo suben. Ah, excelente, está bien. Nítido, nítido. Lo pueden hacer. Se puede subir la plataforma. Un momento que el profe envía para que se faciliten las cosas. Vámonos por parte, pero yo no escucho. Cintia hablando. Cintia, tú quieres decir algo, luego va Oscar y luego sigue Jensen. Como ya yo tengo experiencia trabajando con el profe en plataformas virtuales, ustedes el documento, lo llenan en el mismo documento y lo envían ese mismo para que no tenga que crear otro documento. La plataforma realmente es un poquito difícil. Antes trabajábamos por Edmodo y era mucho más fácil. Súper chulo de usar, pero ustedes descargan ese mismo documento y lo llenan debajo de la asignación del profe y le envían ese mismo si la plataforma lo permite. Ya es todo, vale. ¿Cuánto te vale para Payolita? Pimentel. Profe, yo llegué un poquito tarde porque tuve un inconveniente. Entonces, pasamos lista y tú estás ausente. No. Entonces, ¿qué sucede? Que yo vi que usted subió el libro en contenido, subió el libro. Sí. Yo lo descargué. Entonces, ahora usted deja una asignación, pues. Sí, hay una asignación ahí mismo, de donde tú descargaste el libro, abajo. Es decir, semana. Ahí hay un cuestionario que tú tienes que llenarlo y subirlo cuando ya lo tengas listo. Ah, ok, está bien. Entonces se subirá ahí mismo, en contenido se sí, sube. Por ejemplo, mira, déjame mostrarte antes ya, por última vez, porque tú llegaste tarde. Por ejemplo, aquí estamos en la semana del 1 al 6, y aquí te dejé un mensajito, un anuncio, te dejé el libro que ya tú lo descargaste, y sí. Aquí abajo está la asignación. Tú solamente entras a la asignación, mira, tú descargas tu archivo, míralo aquí, ¿verdad? Okay. Lo descargaste, comenzaste a trabajarlo en tu computadora o tu celular, llenando las preguntas, leyendo el libro, y luego tú vienes y le das aquí mismo, de donde tú lo bajaste, le das a seleccionar documento, porque es para subirlo, y lo envías. Ok, entiendo. Entonces se va a llenar, me imagino que con el libro, ¿no? Con el mismo libro que yo te envié. Profe, una pregunta. Entonces, esas preguntas que están ahí son las que vamos a responder. Sí, esas que están ahí. Claro. Okay. Ahí mismo tú editas el archivo, comienza a llenar ahí mismo y luego ese mismo archivo lo sube a la plataforma. Ok. Hay que ver, lo permite celular, porque no sé. Una vez yo quería comunicarlo y no me lo permitía. Ah, sí, ahora te va a dejar. Okay, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de que finalicemos? Estamos ready. Que si ese libro no lo puedo descargar por el celular, porque a veces no lo permite, profe. Claro sí, que sí, sí, porque está en PDF. Claro que sí. A mí no se me descarga, no, yo lo veo. Chicos, el que ya tenga el libro en PDF, por favor, envíenlo por el grupo, que yo no... Exacto, es más fácil. Yo lo voy a enviar, pero yo lo descargué y lo envié a donde dice mis libros, Cintia. O sea, tu colección de libros ahí. Tú lo envié. Sí. Descárgalo como archivo si tú quieres, si te hace más fácil. A mí no me sale para. Eso no, yo lo descargué en PDF. No pesa mucho. Eso no cuesta nada. Yo lo compré porque. Y lo vende. Sí, mira, la programadora lo tiene también. Yo quiero comprarlo. Bueno, yo lo tenía aquí porque yo tenía un par y yo se lo dejé en la universidad para que ella lo buscara. Me gustaría tenerlo porque así uno solamente estudia ahí mismo. Ay, bueno, no estamos pegados a cuarto. Eso es algo. No money. Miren, ustedes saben que hay personas que el aprendizaje se da de diferentes maneras y hay gente que tiene diferentes habilidades para aprender, no idiomas, sino cualquier cosa. Hay gente que necesitan cosas físicas, otros pueden trabajar con lo virtual. Si alguien necesita el libro, solamente me dice y yo se lo consigo, se lo dejo en la uni para que pase a buscarlo por ahí. Te lo dejo allí. Sí, profe.
Déjeselo a la universidad, porque si va a la casa después le pone el coronavirus. O lo pueden mandar. Oye, ¿qué tú piensas? Que la universidad no puede haber también. ¿Cómo? Yo quiero uno. Ah, el coronavirus. Bueno, si ustedes quieren un libro, entonces me escriben por WhatsApp y me dicen, yo soy fulano, yo quiero el libro de testing físico. Pero no tiene que ser en la universidad, hasta una bomba de gasolina. No, dependiendo de donde usted viva, usted me dice por donde usted está. Pues yo vivo aquí. Yo vivo aquí en la 27 de febrero, cerca del banco de Banco Scotia. Entonces ya ustedes saben. Le dije a la universidad porque es el punto de convergencia de todo el mundo. Porque es que no me gusta darle la comida a todos. Ustedes tienen que entrar 5,000 en la mano. Matiza, lo estamos escuchando, Matiza. Que trate a esos muchachos bien. Ya ustedes saben entonces, quien necesite el libro me escribe en privado, yo lo pongo aquí en una lista y ya en esta semana entonces yo le dejo el libro donde ustedes me digan si están cerca de aquí, yo bajo porque yo vivo en una tercera planta y yo se lo doy en el portal. De acuerdo, para no estar muy cerca. Profe, si bueno, Félix de Guaranico le pide uno, no vaya para allá para agarrar pasaje. No, se está muy lejos. Bueno, pues ya ustedes saben, seguimos hablando, nos vemos en la materia. No sé si hay alguien que esté en fonética de aquí, creo que no, pero no, práctica docente. Sí, ahorita en práctica docente. Práctica docente, la tres. Y presente, Alberto, presente. Y solamente se en práctica docente. En la otra semana yo no pude entrar. Está ausente ahí también. Ay, Dios. Ay, Dios. Nada, es relajante. Ya ustedes saben, hablamos ahorita. Está bien. Okay. Chao.